todos hemos sentido alguna vez esa incómoda situación en la que nuestro estómago se pone rebelde en el lugar menos esperado y no podemos aguantar ese fenómeno fisiológico que supone un gran tabú social: el pedo. Y es que tenemos suerte cuando conseguimos que salga sin ser escuchado, pero el olor nunca miente. ¿Por qué huelen los pedos? ¿De qué depende el olor de las ventosidades? ¿Por qué hay flatulencias más olorosas que otras? El pedo puede originarse de diferentes maneras. Simplemente respirando. Parte del aire no acaba en los pulmones, sino que va para el estómago y luego pedo. También en el mismo estómago, debido a las reacciones del ácido gástrico. Y por último, en todo el aparato digestivo, por las levaduras y bacterias que nos ayudan a hacer la digestión. Tenemos un montón de levaduras y bacterias diferentes que forman nuestra flora intestinal. Cada una de ellas nos ayuda a digerir un tipo de alimento. Por ejemplo, las que comen carbohidratos producen gases como hidrógeno o dióxido de carbono. Cuantas más bacterias de este tipo tengamos y más hidratos de carbono comamos, más gases se generarán y más pedos nos tiraremos. Y del olor tenemos que culpar a otra parte de nuestra flora intestinal, porque tenemos una gran cantidad de levaduras y bacterias con gran predilección por los alimentos que contienen azufre. Es mientras descomponen estos alimentos ricos en azufre cuando aparecen gases malolientes. El metanotiol, con olor a verdura podrida, sulfato de dimetilo, con olor dulce, y el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, con olor a huevo podrido. También ayudan al mal olor los elementos que aparecen con las rupturas de otras proteínas, como el ácido butírico, que tiene olor a mantequilla rancia. Así que no podemos evitar tener pedos y que estos huelan en mayor o menor medida, ya que las 3/4 partes de la composición de una ventosidad son gases que provienen de la acción de las bacterias que trabajan en nuestro cuerpo. Sería perfecto tirarnos aquel inaguantable pedo en un abarrotado lugar y que el olor no nos delatara. Para ello, como hemos visto, tendríamos que tener en cuenta nuestra dieta. Según la teoría, deberíamos evitar alimentos ricos en azufre como la carne, los huevos, el queso, las verduras, apio, perejil, pepino, col, rábano, espinacas, ajo, pimientos, berenjenas, patatas, hojas, habas, guisantes, lentejas, judías, frutas con mango, naranjas, cebolla, naranja, manzana, frutas secos, naranjas, pistachos, acabo de saber, el trigo, el maíz o el arroz. Uf, demasiados, ¿no? Por cierto, si se te ha pasado por la cabeza, el sonido de los pedos nada tiene que ver con la alimentación, siendo otros factores los culpables. La contracción del esfínter y la vibración de la apertura anal, la velocidad de expulsión, la grasa corporal o incluso la humedad. Mucha de la información que sabemos acerca de los pedos se la debemos al fisiólogo francés François Magendie, o parecido, quien, en 1814, estudió los gases intestinales de hombres condenados a la guillotina. Ya entonces extrajo que el pedo se compone de oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y sulfuro, sospechando la existencia de metano y confirmándose en estudios más tardíos. Pero es gracias a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sheffield en 1991 con 10 voluntarios que sabemos que las personas expulsamos un promedio de 705 mililitros de gas en 24 horas, repartidos en una media de 8 ventosidades. Y es que el temido pedo es tan singular que la rama de la medicina Wenpisi lo utiliza para identificar enfermedades. Oyendo más allá, algunos expertos en biométrica aseguran que pueden llegarse a utilizar incluso para identificar a personas. Alucinante, ¿no? Por supuesto, el humano no es el único animal que expulsa ventosidades. También lo hacen muchos animales como algunos pájaros, peces, reptiles, gusanos, pulpos, hormigas… ¿Te lo habías planteado? Como habéis visto, los pedos desvelan mucho sobre nosotros. Es nuestra dieta la causante del olor de nuestras ventosidades. Y, como veis, aquello de somos lo que comemos tiene mucho de acierto. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribíos y compartirlo con los amigos. También podéis apoyarnos en nuestra página de Patreon para poder hacer más y mejores vídeos. A cambio de una pequeña cantidad económica, podéis obtener acceso a detrás de las cámaras, participar en sorteos y descuentos en nuestra tienda online. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.